Las salas de cine siguen cerradas en toda California debido a la pandemia de COVID-19. Este hecho está provocando que los productores estadounidenses pongan su atención en otros países a la hora de estrenar sus películas. Tenemos más detalles. Acudir a las salas de cine se antoja complicado, incluso en el corazón de la industria cinematográfica. Los cines permanecen cerrados desde mediados de marzo en toda California. Me preocupa que el condado de Los Ángeles no nos permita abrir. Esto sería una pena porque como propietario de un pequeño negocio tengo que comenzar a producir ingresos de nuevo. Christian se ha mantenido a flote gracias a los préstamos del gobierno, pero ahora no puede hacer otra cosa que esperar. Creo que volveremos a operar como pronto, a mediados de septiembre. Una larga espera para los estudios que necesitan ver un retorno de sus inversiones cuanto antes. Las plataformas de retransmisión en línea no son siempre una alternativa lucrativa. Sí, puedes vender películas a $25 para estrenarlas inmediatamente, pero el estreno en cines está relacionado con los ingresos de la taquilla. Hay una serie de ingresos adicionales relacionados con el merchandising o con los derechos de emisión en televisión. Se puede conseguir un mejor acuerdo con los derechos de emisión en televisión dependiendo de cómo ha funcionado la película en los cines. La venta de entradas es la clave para asegurar la máxima cantidad de retorno de la inversión. Y muchas productoras insisten en que la experiencia en los cines sigue siendo fundamental. Pero con la mayoría de los centros de entretenimiento cerrados en Estados Unidos, las productoras están centrando su atención en otros países para estrenar sus títulos. Sobre todo en la mayoría de los principales mercados de Europa, muchos de los mercados asiáticos y en Australia y Nueva Zelanda. Los grandes mercados en los que no se pueden estrenar son sobre todo Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica, porque en esta zona siguen incrementándose los casos de COVID-19. La película de ciencia ficción Tenet es una de las grandes superproducciones del año, con un presupuesto de más de 200 millones de dólares. Warner Bros. Ha retrasado su estreno en Estados Unidos en dos ocasiones y finalmente ha optado por estrenarla en otros países. Sí, es la primera vez que una superproducción como esta se estrena en una decena de países y posteriormente en Estados Unidos, unas 2 o 3 semanas más tarde. Otros estudios tienen su mirada puesta en esta estrategia, ya que si tiene éxito, podría suponer el inicio de una era en la que los estrenos de las grandes producciones se produzcan lejos de Estados Unidos. CGTN, en español.